Estamos aquí en Airbnb. Uniendo las Américas. The winners of Uniendo las Américas. Si tú ibas a recibir $5,000 en este momento, ahora que entiendes un poquito más de las empresas de ellos, ¿cómo lo usarías? Well, first thing is to have a plan. That $5,000, how long is that going to last you? 2 months? 6 months? A year? 2 years? And so, looking at your personal finances, you have to take, it's not just by itself, it's not in a vacuum. So you take that, you say, okay, this, I must keep this money. This gives me runway for 1 year. Then I take that and lay out my plans for product development. How much is it going to cost? What are your options? Price them out. Find partnerships and ways of getting these prototypes built that maybe are a little bit more creative. Maybe you can reuse certain parts. Maybe you don't need 3D printing. Check your assumptions about all the different ways in which you built your first prototypes in order for you to get those first few 10 or 15 sales under your belt. And even if the price of those things, if you have to discount them, do it somewhat, but don't take a complete loss on your work, and really be able to sell those and say, hey, I sold 10 of these, I sold 20 of these, the world needs this, somebody else needs to step in and finance this to scale out. And so I would really, start with the plan, work through your options on how to prototype this, and just stay very creative and check all of your assumptions about how much things actually cost, because sometimes you can get very, very creative about it. So you'd spend your money on the production of the product? Yeah, if you're him, and then I'll ask you the same for her. So I think it comes down to getting to the point where you can sell 10 of these, and tell everybody the story about how they're working. There's going to be support, right? They're going to break, things break, whatever, but that's for down the road. I think right now, you just get to the point where you can have a consistent production line, even at that small scale, even if you have to screw in everything yourself, just so that it works. Improve the design, make it more affordable, make it producible, and I think that'll prove it out so you can get that next round of funding. But give yourself time, because it's not gonna happen overnight, so that $5,000 should last at least a year, together with your own finances for the company. ¿Qué se hicieron los demás? Vamos a jugar este anuncio. Tú y yo. Nadie más puede entrar. ¿Quién y es? No podemos grabar, pero sí, tenemos una cita en Nube. ¡Wow! ¡Sos grande, Brian! ¡Sos grande! Estoy trabajando aquí para ustedes, por favor. Listo, entonces ya estamos terminando el tiempo aquí en Airbnb. Estamos más que felices. Esto es, yo diría que esa es la empresa más impresionante que he visto en mi vida. Entonces ya pasamos casi toda la mañana y mucho de la tarde acá. Y queremos como usar este tiempo para compartir lo que aprendimos, lo que nos impactó sobre la experiencia. Así que empezamos con Carlos y Gabriela. Y después yo también puedo compartir algunos pensamientos, pero ¿cómo les fue la experiencia? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les impactó? Creo que es bastante importante escuchar de algún experto, de poner la atención a los detalles, porque muchas veces no los tomamos en cuenta. Y como hablamos con él, tomar en cuenta esos detalles y hacerlo bien desde el principio nos puede ayudar a tener un crecimiento mucho mayor y mucho más orgánico y de una manera mejor organizada. Y no es necesario invertir tanto dinero ni tiempo en esos detalles, pero hacerlo bien es importante. Excelente. ¿Y Gabriela? Yo estoy totalmente maravillada de poder vivir esta experiencia y ver que hay nuevas posibilidades y formas en las cuales tú puedes llevar adelante una empresa y la manera diferente en que la gente hoy por hoy puede trabajar con espacios amplios, con la posibilidad de llevar incluso a tus animales. Creo que como emprendedora esto me abre tanto la mente y me da tanta esperanza de seguir soñando y quizás llevar a mi país una forma de trabajo tan diferente como la que desarrollan acá. Excelente. Y para mí, bueno, Airbnb es una empresa muy especial para mí porque siempre lo uso. Ahora lo uso cuando estoy viajando. Yo siempre alquilo Airbnbs para mí, para mi equipo.
Nosotros en este momento estamos quedando en un Airbnb hermoso aquí en San Francisco. Entonces, pero para mí también les quiero dar como las gracias y felicitarles por el trabajo que están haciendo, porque literalmente en los primeros 2 años de mi empresa, yo conté mucho con Airbnb para alquilar mi apartamento y usar este dinero para seguir pagando mis gastos, para seguir pagando los gastos de mi empresa. Entonces, es literalmente gracias a Airbnb y amigos que todavía tengo mi empresa. Y número dos, para mí es impresionante porque esta empresa hace 10 años empezó con un par de chicos alquilando un colchón en su sala. Y ahora, 10 años después, tiene todo eso. Tiene, yo creo que leí como 300 millones de reservaciones. Es impresionante. Así que para cada persona que están pensando qué pueden hacer, y tienes que empezar donde estás en este momento. Si eso significa que estás corriendo tu empresa en WhatsApp, es chévere. Si eso significa que tú estás literalmente vendiendo uno o dos o tres productos, chévere. Pero empiezan donde estén en este momento, porque con dos hombres, un colchón y en un apartamento, en una sala, 10 años después, aquí estamos. Así que empiecen donde están en este momento, porque es suficiente y literalmente podemos crear lo que siempre queremos. Desde Airbnb en San Francisco, les mando un abrazo, un beso y un saludo gigante. ¡Uniendo las Américas! ¡Uniendo las Américas! ¡Uniendo las Américas! En el próximo episodio de Uniendo las Américas. Aquí estamos en San Francisco, en la zona Misión, donde hay muchísimo cultura latina, así que nos sentimos en casa. Tenemos una reunión aquí en Impact Hub San Francisco. Estamos muy emocionados.